Nosotros estamos analizando lo que les pasa al conductor desde hace varios años en diferentes problemáticas y hemos trabajado con Shell en diferentes tópicos que fueron pasando estos últimos años, como kit de prevención COVID cuando estuvimos en pandemia, kit de prevención de dengue. Y no ajeno y por el cambio climático y por la gran exposición solar que estamos teniendo, hemos pensado en empezar a cuidarles la piel, ayudarlos a concientizar sobre el cuidado de la piel. Es por eso que junto con Shell trabajamos sobre esta acción. Pero no nos quedamos con eso, sino que fuimos al ALSEC, la Liga contra la Lucha del Cáncer, para que nos ayude a esta concientización. Y la verdad que nos pareció súper importante porque justamente las personas, más allá de las tecnologías y las innovaciones que tienen los camiones hoy en día, están expuestos, como dice la frase, de sol a sol, están todo el día arriba de las rutas. Y es por eso que armamos estos kits, que está compuesto por protección solar, botellas de hidratación y toallas para la parte de sudar, y que puedan estar conscientes de toda la protección, porque dentro de ese kit también están todas las recomendaciones del ALSEC, que es lo más importante. Con la ALSEC trabajamos sobre los cuidados de protección pensando en el conductor. Uno de los cuidados que siempre se dicen es no exponerse al sol de 10 a 16 y justamente es donde el transportista está arriba de su camión y está en la ruta expuesto al sol. Y es por eso que dijimos, en el caso que tienen que estar como están, tienen que tener todos los cuidados, principalmente anteojos de sol, gorras y obviamente excluyente la protección solar. Esta acción también va a ser extrapolada a la red de concesionarios y la próxima semana se va a dar estos cursos al personal de Volkswagen Argentina con el área de recursos humanos y bienestar. Uno de cada tres casos de cáncer son de piel y la verdad es que es súper fácil prevenirlo y detectado a tiempo el 90% de los casos son curables. Por eso siempre recomendamos hacerse un estudio anual donde es una simple revisión de lunares que se hace en 2 segundos. La verdad que en 2 segundos un especialista te hace una revisión de todos tus lunares y si encontrás alguna asimetría o algún lunar que ves que cambió de forma o demás, también consultarlo obviamente con el especialista. Nuestra recomendación es siempre hay que hacer todos los controles. Lo principal es cuidarse. La verdad es que lo que hay que hacer es cuidarse, ponerse protector de más de 50, de factor. La verdad es que es muy simple. El vidrio lo que hace es como una lupa. Hay casos demostrados donde la mayor exposición al sol de la mitad del cuerpo hace que se arrugue más, que tenga problemas. O sea, todo lo contrario, el vidrio del conductor hace que eso se empeore, inclusive. Así que es un mito. Lo hablábamos con la gente de Volkswagen Camiones y Buses, que sabemos que siempre están ahí arriba y la recomendación es un poco que, primero que se pongan protector. Y no solo que se pongan protector en verano, sino todo el año, porque aunque no lo veamos, el sol siempre está ahí. Y la verdad es que primero usar protector, usar ropa liviana, tratar de exponerse lo menos posible. Sé que por su trabajo a veces lo tienen que hacer, pero bueno, si lo van a hacer con estas recomendaciones de tomar mucha agua, de poner su protector, de ir renovándose el protector, la verdad es que están súper cubiertos y creemos que con eso ya no les va a agarrar ningún síntoma.